estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los Chapines y el mundo. Somos NoctiJalapa.net. Se preparan para el próximo verano, cuando se complica el abastecer del servicio de agua potable a toda la gente del casco urbano de Jalapa. Licenciado Juan Carlos Hernández, gerente de Jalapa Agua, nos amplía los detalles. Muy buenos días, gracias por el espacio. Para comentar, pues ahí sí que continuamos trabajando con todos los pozos en su funcionamiento normal, realizando el mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos. Gracias a Dios, pues ahorita estamos funcionando con toda normalidad. En la planta de agua, pues estamos suministrando las 24 horas de agua potable. Gracias a Dios, pues hoy tenemos agua en abundancia. Todo el agua también está pasando por todos los procesos de lo que es con el sulfato, el gas cloro, para que llegue en últimas condiciones a la población jalapeña. ¿Hasta el momento no hay ningún pozo que esté dando problemas? Gracias a Dios, por el momento no tenemos ningún pozo. El último pozo que nos dio un poquito de malestar, es que tuvimos aproximadamente como 8 días de inconveniente, fue lo que es el sector de cementerio, que ese no se encuentra ubicado del pozo, que sí se nos dificultó un poco, que ya que no teníamos algunas características específicas del pozo, de cuál era la magnitud que tenía que tener el motor y la bomba para suministrar. Entonces eso fue lo que nos llevó un par de días para identificar la potencia que tendría que tener dicho pozo. Por aparte. Para los T21, los Chapines y el mundo, NoctiJalapa.net.